Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión de Derecho. Y en esta ocasión estaremos hablando de un tema que nos han solicitado bastante en nuestras redes sociales, los cuales les invitamos a que nos sigan y que nos han dejado en algunos comentarios que tiene que ver con la sucesión legítima. Para empezar, la sucesión la hemos conocido nosotros como el momento en que los bienes pasan a otra persona, en razón de que el propietario ha fallecido. Entonces, esta sucesión realmente eh, sucede hasta el momento de la muerte del dueño de los bienes. eso es importante aclararlo. y entonces la práctica cultural nos dice estoy heredando. pero la realidad es que el verbo correcto que se tiene que utilizar es suceder. es decir, la sucesión conlleva a hacerme dueño. no de los bienes que una persona deja por haber fallecido. Entonces, partamos de esta de esta connotación y quitémonos de la mente que cuando alguien fallece yo heredo. No es así. ¿Qué pasa o por qué se dice que heredamos en un aspecto cultural? Porque cuando yo voy a suceder, ahora sí desde el punto de vista jurídico, Generalmente, cuando la persona no ha dejado una disposición testamentaria, hay necesidad de determinar quiénes van a tener derecho y para ello existe la legitimación. Entonces, la legitimación no es otra cosa más que demostrar, ¿no? De, aquí, eh, demostrar que tengo derecho a suceder. Y generalmente, los que tienen este derecho, pues van a ser las familias. Desde Roma ya se manejaba esta circunstancia, y bueno, en un momento determinado pudiéramos preguntarnos: ¿y por qué yo no pudiera sucederle entonces a mi vecino? Claro que pudiera hacerlo. Sin embargo, nuestro derecho, en un sentido muy proteccionista, dice: No, yo ya establecí con precisión quiénes van a suceder. Si el señor o señora en su momento no dejaron una disposición testamentaria en la cual ellos pudieron haber dejado al vecino, pues simplemente no lo hizo. Y ahora es el momento de que la familia tenga ese derecho. Entonces, me tienes que acreditar fehacientemente que legitimes que eres familia. Entonces, pudiéramos decir que la sucesión legítima, en un momento determinado, no es otra cosa más que demostrar que tengo derecho a suceder por ser familia. ¿Qué familia? Puede ser esposa, hijos, padres, hasta el cuarto grado, concubina, concubinario, etc. ¿no? Al final estoy demostrando esa parte. Entonces, la sucesión legítima se va a centrar en este sentido. Ahora bien, cuando ya hemos demostrado que somos familia, entonces hay necesidad ahora sí de declarar herederos, pero hasta ese momento. Y entonces, dentro de la sucesión legítima, vamos a suponer, demuestra la esposa con su acta de matrimonio que es, pues, la esposa. el hijo demuestra que es hijo como tal del difunto del cuyus con su acta de nacimiento. y así sucesivamente cada uno va a ir demostrando que son legales, no, y que son legitimados por una, por una autoridad como ahora sí. Herederos. Entonces, la esposa va a ser declarada heredera, el hijo va a ser declarado heredero y así sucesivamente, todos aquellos que hayan dispuesto y que hayan logrado demostrar en un momento determinado un parentesco. Sin embargo, ¿qué pasa si, por ejemplo, un tío llega y dice, oye, yo también soy familia y lo demuestro con el acta de nacimiento, en donde yo declaro que soy hermano del difunto? pues también podría ser declarado heredero. Sin embargo, ahora hay que determinar en qué orden y de qué forma se va a hacer esta sucesión. Para ello la ley ya ha determinado que en primer orden van a heredar los descendientes. Posteriormente viene la cónyuge, después vienen los ascendientes, la familia hasta el cuarto grado, los concubinos, concubinos y concubinarios. Y, por último, la beneficencia pública. Entonces, la beneficencia pública, pues, entendiéndolo pues, como tal, como gobierno, para rápido. Entonces, vamos a quitarnos la idea de que la cónyuge, por ser cónyuge, ya tiene derechos ganados. La realidad es que los que mandan en un momento determinado son los descendientes. Así, cuando una persona fallece, los primeros que tienen derecho a heredar serían los descendientes, entendiendo los descendientes, los hijos. Si los hijos están solos, es decir, no hay, ya falleció a lo mejor su mamá o la esposa, eh, no hay concubina, ¿no? Del cuyus. Están solos. Por lo tanto, ellos van ahora sí a suceder legítimamente en razón de que son herederos, porque ya lo demostraron, ya legitimaron su, su acción de pedir, y por lo tanto heredarán en el porcentaje que le tocan. ¿Por qué? Porque si tenemos que son dos hermanos. Entonces se heredarán a un 50%. En caso de contrario, si fueran tres hermanos, se heredarían pues, al 33% cada uno. Pero si no hay hermanos y solamente es el hijo único, estaríamos hablando de que se heredaría al 100%. Entonces, ¿qué sucede con la cónyuge? La cónyuge, en un momento determinado, llamada esposa, pues también tiene derechos. El problema es determinar si tiene mejor derecho que los hijos o no. Y la realidad es que el Código Civil nos ha dicho en varias legislaciones si concurre la cónyuge con hijos, esta última, bueno, mejor dicho, la cónyuge se le tendrá que considerar como si se tratase de un hijo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hijo más la cónyuge tendrán derecho a heredar, es decir, tienen derecho a que se les considere para una sucesión. En este sentido, podríamos determinarlo si lo viéramos desde una forma matemática como lo siguiente. Tenemos por un lado ¿no? al hijo y tendríamos a la cónyuge, ¿no? que realmente pues nos diría pues uno más uno. Pues sería que entre o sea, dos. Por lo tanto, los bienes que haya que repartir se repartirán entre dos personas. Así entonces, la cónyuge se le tendrá por hijo. No es que herede directamente, no es que yo ya soy la esposa o el esposo y por eso ya son los bienes míos. No. Realmente los que van a ir dando el orden, los que van dando la importancia, van a ser los hijos. Entonces. El hijo más la cónyuge, estaríamos hablando de un 2. Por lo tanto, si existieran bienes, tendrían que ir al 50%. Es decir, la mitad para el hijo, la mitad para la cónyuge. Pero vamos a suponer que el cuyus haya tenido otros hijos dentro o fuera del matrimonio. Y vamos a tener entonces que supongamos que este de aquí que estoy pintando de rojo es un hijo fuera de matrimonio. Le toca, le toca o no le toca. La realidad es que todos los hijos estén dentro o fuera del matrimonio, siempre, siempre, siempre van a tener derecho a heredar. Entonces, por lo tanto, al tener ya tres, los bienes se repartirían al 33%. El hijo dentro de matrimonio, el hijo fuera de matrimonio y la cónyuge, entonces tendríamos un 33%. ¿Qué sucede en caso de que la persona hubiese fallecido y no hubiera tenido hijos, simplemente hubiese tenido una cónyuge. En caso de que solamente hubiese tenido una cónyuge, pues la cónyuge tendrá el 100% de los derechos, en razón de que pues, no puede haber pues, más cónyuges. Es una sola esposa, es, es, es única. Importante, recordemos, no existe cónyuge y no existe concubinaria al mismo tiempo. Es decir, si estás casado, tienes una esposa o tienes un esposo y por ende no puedes tener concubinas. Yo entiendo que a lo mejor en la práctica cultural decimos, es que tengo a mi esposa y tenemos al amante. Realmente, ¿quién importa? La esposa. Si en un momento determinado la, eh, se divorcia la persona, pues entonces la persona que funge en ese momento como amante, cumpliendo los requisitos que marca la ley, podrá aspirar a ser la nueva esposa o bien a ser la concubina. Pero no pueden existir ni eh, en ningún momento y por ninguna forma cónyuge y eh, concubina. Al mismo tiempo. Entonces, una vez que tenemos esto, a esto lo conocemos también como parte de una sucesión por estirpe. Es decir, la sucesión por estirpe se da cuando yo, de cierta forma, voy a suceder por ser el legítimo heredero directamente. Pero, ¿qué sucede en el caso, por ejemplo, de que nos encontremos con un hijo y la cónyuge, pero voy a avanzar un poquito, en, que en el hijo y la cónyuge, pero que el hijo llegase a fallecer. Fallece y solo sobrevive la cónyuge. Pudiéramos decir, le toca el 100% a la cónyuge. Sin embargo, el hijo, tenemos que ver si tiene algún representante. ¿Y quién podría ser ese representante? Pues, si no está casado, pues sería la misma mamá, ¿no? La misma cónyuge del cuyos. Sin embargo si ya está casado y tiene hijos pudiera ser su hijo que para el caso del ejemplo pudiera ser el nieto del difunto ¿no? o bien la nuera entonces en un momento determinado estaríamos exactamente en la misma lógica es decir estaba el abuelo el abuelo tenía un hijo que fallece y por ende hay necesidad de nombrarle un representante que puede ser el hijo de este es decir el nieto o bien la nuera más la cónyuge entonces cualquiera de ellos heredaría al 50%. Evidentemente, dice la misma ley, los familiares más eh, cercanos excluyen a los más remotos, por lo tanto el hijo es más cercano que la nuera, por lo tanto el nieto estaría heredando junto con la abuela al 50%. En caso de que tal vez no hubiesen dejado, no hubiesen tenido hijos. Pues, pero solamente se casó, solamente sobrevive la nuera. En un momento determinado, la nuera sí le podría corresponder, en un momento dado, parte de esa sucesión, ¿no? Junto con la esposa del difunto. Y iríamos al 50%. A esto se le conoce también como sucesión por cabeza. Entonces, puede, la sucesión por cabeza podríamos decir que es una sucesión por representación, en sustitución, mientras que la sucesión en un momento dado que es considerada por estirpe es porque yo mismo me represento. Ahora bien, teniendo esto, pues pueden concurrir muchas cosas. Es decir, los hijos están solos, la cónyuge, pudiera ser que la, eh, la cónyuge con sola, etcétera, etcétera. Estaríamos jugando en este sentido. Pero, ¿qué pasaría si todos ellos llegan a fallecer en un accidente? automovilístico. No habría nadie que pudiera sucederlos. Entonces, para ese caso, tendríamos que llegar a los ascendientes. Los ascendientes en caso de que existieran, es decir, los padres del difunto. En este caso, si es que existen, pues serían los siguientes que pudieran, en un momento determinado, eh, suceder. En caso de que los padres del difunto ya también hubiesen fallecido, pues entonces tendremos que acudir a la familia hasta el cuarto grado. Los familiares hasta el cuarto grado, que son conocidos como primos, tíos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces, estos familiares hasta el cuarto grado tendrían un privilegio al momento de que eh, pues la persona llegase a fallecer y no tuviese eh, alguna persona eh, más cercana que pudiera suceder al difunto en este caso por ejemplo podríamos poner el ejemplo de alguna persona que toda su vida vivió sola fallecieron sus padres nunca se casó nunca tuvo hijos nunca vivió con nadie nunca se casó y demás por lo tanto pues, vivió sola fallece y entonces si es que tuviese bienes, todos esos bienes pasarán a los familiares del cuarto grado. Pero si observamos, ya tuvimos que haber primero revisado que no tuvo hijos, que no se casó, que al momento que no se casó, pues no, no tiene esposa, que sus padres ya fallecieron, para que en un momento determinado pudiéramos llegar hasta este momento. Y aquí es en donde está el problema, la concubina. La concubina está en el orden 7. Sin embargo... ¿Qué sucedería en el caso, por ejemplo, de que una persona eh, fallece, pero vivió con una persona en una unión libre durante 50 años? Nunca tuvieron hijos, nunca se casaron, ya los padres del difunto fallecieron. ¿Qué pasaría? No hay hijos, no hay cónyuge, lo, ya lo habíamos explicado, no hay ascendientes. La concubina, por culturalmente o por justicia tendría que tocarle. Sin embargo, le tocaría a los familiares del cuarto grado, dejando a la concubina fuera de una sucesión. Entonces, la concubina está hasta el séptimo grado. Entiéndase por concubina también al concubinario. Entonces, en un momento dado, la concubina y el concubinario prácticamente son, si lo queremos ver, como familiares muy remotos. Y en caso de que no existiera concubino o concubinario, ya entraría el Estado con la beneficencia pública. Que sería la última parte en las cuales, pues bueno, ya el Estado sucedería. Sin embargo, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué podría ser la concubina para poder acercarse a un grado mucho más, este, podríamos decirle, eh, acertado de lo que fue su vida? En un momento determinado, dice la ley, si concurre un hijo. Con una concubina, la concubina heredará, heredará como hijo. Es decir, prácticamente nos tienen el mismo punto que aquí. Solamente que estaría por debajo de la cónyuge, porque aquí ya no sería cónyuge, aquí ya le pudiéramos decir concubina. Y entonces la concubina entraría, también se le tendría por, por hijo, y aquí entraría en esta parte. Es decir,. Si en un momento determinado hubo un hijo con una concubina, pues los bienes se repartirán al 50%. Entonces, ¿es probable que la persona que haya sido a la mejor, voy a decir despectivamente, la amante de la persona, tenga derecho a heredar? Sí, siempre y cuando exista un hijo. Si no existe el hijo, sí tiene derecho a heredar, pero tiene que esperarse hasta el, prácticamente el penúltimo grado. Ahora, este hijo tiene que ser directamente de la concubina porque también la ley nos dice en caso de que en un momento determinado el señor hubiese tenido un hijo no con la concubina sino con otra persona pero si sí tuvo concubina entonces la concubina tendrá derecho pero solo de heredar la mitad de lo que le correspondería al hijo es decir al hijo le correspondería el 75% en razón de que pues bueno es hijo directo del, del difunto y a la concubina le tocaría un 25%. A diferencia de lo que veíamos con la cónyuge, ¿no? Donde decíamos que en caso de que hubiese eh, hijos, ¿no? Le toca el 50% al hijo y el otro 50% le tocaría a la cónyuge. Aquí no hay esa distinción. Entonces, aquí el hijo, para poder mantener este mismo 50% de la cónyuge, el hijo tiene que ser hijo de la concubina. De lo contrario, solamente le tocaría un 25%. De esta forma, pues bueno, es como vamos llegando al final de este video.